Más Vida en Línea. ¿Cómo están? ¿Estamos listos para adorar a Dios juntos? ¡Venga! En tu casa, con tus palmas arriba, ¿sí? Vamos a cantar con todo el corazón. ¡Juntos! Ya no hay nada que me acuse, ni mi pasado ni pecados me condenan. Sus amenazas ya no me tienes la última palabra, porque creemos que siempre tus promesas siempre se cumplirán. Aunque crucemos temporadas difíciles, tu palabra siempre nos sostendrá. ¿Por qué no cantamos juntos, familia? Dile: contigo nunca es el final. Contigo nunca es el final. Lo que empezaste tú terminarás. Conmigo en el camino vas y en la meta tú ahí estás. Ahí estás conmigo. Sin saberlo,
estás. Tu voluntad en mí la cumplirás, porque por siempre tú serás.
cosas debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás. Siempre estás sobrando.
Así eres tú. Así es nuestro Dios. Siempre bueno, siempre fiel, siempre maravilloso. Y qué maravilloso es Dios el día de hoy. Bienvenidos a Más Vida, donde quiera que nos estés viendo. Qué bueno que te has decidido conectar, porque hoy es un gran día. Yo espero que hayas pasado una gran semana. Esta semana tuvimos la oportunidad de estar celebrando a todos los niños por el Día del Niño en México, y tuvimos varias actividades muy divertidas y otras aún sucediendo. ¿Cuántos dan gracias a Dios por los niños, por sus hijos? ¿Qué sería la vida sin niños? Nos traen una alegría a la vida. Es maravilloso cada uno de ellos. Así que eso ha sido algo muy especial que hemos podido hacer esta semana. Y sabes, hoy quiero tomar un minuto y agradecerte, como Andrés y yo lo hacemos cada semana, de todo corazón, agradecerte por todo tu apoyo hacia la iglesia. Podemos hacer cosas, por ejemplo, como celebrar a los niños y tantas otras cosas. Gracias a tu apoyo cada semana, día tras día, hacia Más Vida. Gracias. Y sabes, quiero leerte un versículo antes de adorar a Jesús de esta forma. Una vez más, con nuestros diezmos y ofrendas, hay un versículo que me encanta en Colosenses, capítulo 3, verso 2. Dice: poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y me encanta este versículo porque realmente cambia la perspectiva de nuestra vida y de lo que hacemos si ponemos nuestra mira en Cristo Jesús, en las cosas eternas, en las cosas del cielo. Y realmente cuando nos enfocamos en Él, como hoy al adorarle, incluso los deseos de nuestro corazón cambian. Y yo quiero hacer una oración por ti antes de que diezmes y ofrendes y adores a Dios de esta manera. Mira, puedes meterte también a la página, que ahí viene información acerca de cómo donar, masvida.org/donar, o aquí en el QR apareciendo en tu pantalla, diferentes formas en que puedes participar de esto. Pero antes de que lo hagas, permíteme orar por ti. Si quieres cerrar tus ojos. Señor Jesús, te doy gracias por cada hombre, por cada mujer que hoy te adora de esta forma. Señor, hoy yo pido que tú les bendigas, que tú les fortalezcas, que tú les llenes de paz. Señor, que tú les llenes de esperanza y les sorprendas y les multipliques, Señor Jesús, por mucho lo que necesitan día a día. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, pues también tenemos cosas muy emocionantes sucediendo, actividades como iglesia. Primero quiero animarte de todo corazón a que te unas a un grupo pequeño. No te vas a arrepentir. Hay personas esperando tu amistad y esperando tu ayuda. Y la verdad, hay mucho que Dios quiere hacer en tu vida al unirte a un grupo pequeño, así que puedes ver también la información para esto ahorita en tu pantalla. También pueden creer que ya es mayo, ya mayo 2022 está a la vuelta de la esquina, literal, primer miércoles de mayo, y quiero invitarte a que también te enteres dónde va a ser la reunión, tu campus, el horario, y puedas asistir al primer miércoles presencial. Y también el día de hoy tenemos un precio especial para la conferencia Prisma, este 3 al 5 de agosto, súper pronto, ya se acerca, parte a tu lugar, no quieres faltar, así que hazlo por favor, no te quedes fuera. Y te invito a que le hagas clic en este QR, o también te puedas meter a la página de Más Vida y prestar atención a tu dispositivo ahorita, porque tenemos más información para ti. Dar en línea es muy fácil y seguro. Entra a masvida.org y haz clic en donativos. Verás todas las opciones que tienes para dar, con tarjeta, PayPal, Apple Pay o por transferencia. Estés donde estés, puedes hacer tu donativo desde nuestra web. Solo tienes que incluir la cantidad, introducir tus datos y listo. Gracias por tu generosidad. Si eres nuevo en Más Vida o llevas tiempo asistiendo y quieres saber más sobre quiénes somos como iglesia, te invitamos a que seas parte de Crece. Crece es un programa diseñado de 4 pasos para ayudarte a conocer tu propósito en tu vida y ser parte de Más Vida. En el paso 1 podrás saber más sobre la historia de Más Vida, quiénes somos, en qué creemos, nuestros valores y cómo estamos organizados. Conoce más detalles en masvida.org/noticias y vive la historia para la que fuiste creado.
Ser parte de Más Vida es hacer vida juntos. ¿Y qué mejor forma que siendo parte de un grupo pequeño? En un grupo pequeño puedes conocer a personas nuevas, fortalecer tus amistades, hacer algo que te gusta, aprender algo nuevo o conocer a Dios de una manera más profunda. Ven a descubrir todo lo que Dios tiene para ti a través de otros. Nos vemos en tu grupo pequeño. Para ser parte de todo lo que está sucediendo en Más Vida y obtener más información o registrarte, puedes escanear este código QR o visitar masvida.org/noticias. Bueno, pues hoy damos la bienvenida a todos los campus Más Vida y a todas las personas viendo alrededor del mundo. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Tengo la bendición de compartir el mensaje y un tema que me alegra mucho el corazón, y es que yo quiero hablar acerca de la importancia de nuestra comunión con otras personas, o si lo quieres decir, tener un sentido de comunidad. Y yo quiero que leamos una historia, quizá algunos han escuchado esta historia, quizá otros nunca lo han leído en su vida, una historia buenísima en el libro de Hechos capítulo 9. Verso 36, puedes seguirme con tu vista. Dice así: había una creyente en Jope que se llamaba Tábita, que en griego es Dorcas. Ella siempre hacía buenas acciones a los demás y ayudaba a los pobres. En esos días se enfermó y murió. Lavaron el cuerpo para el entierro y lo pusieron en un cuarto de la planta alta. Pero los creyentes habían oído que Pedro, el apóstol Pedro, estaba cerca en Lida, y entonces mandaron a dos hombres a suplicarle: por favor, ven tan pronto como puedas. Así que Pedro regresó con ellos, y tan pronto como llegó, lo llevaron al cuarto de la planta alta. El cuarto estaba lleno de viudas que lloraban y le mostraban a Pedro las túnicas y demás ropa que Dorcas les había hecho. Pero Pedro les pidió a todos que se salieran del cuarto, y luego se arrodilló y oró. Y volviéndose hacia el cuerpo, dijo: Tábita, levántate. Y ella abrió los ojos, imagínate la escena, ella abrió los ojos y cuando vio a Pedro se sentó. Verso 41, él le dio la mano y la ayudó a levantarse, y después llamó a las viudas y a todos los creyentes y la presentó viva. Las noticias corrieron por toda la ciudad y muchos creyeron en el Señor. Me fascina esta historia. Qué momento tan inolvidable para Tábita, para todas las personas presentes. Y ese es el título de mi mensaje el día de hoy: momentos inolvidables. Y es mi oración, aunque tenemos momentos inolvidables porque no son tan buenos, que sean más momentos inolvidables que son buenos, porque Dios con nosotros. Y sabes, tuve la bendición de crecer con una gran comunidad de amigos, iglesia, en una ciudad llamada Uruapa, en Michoacán, aquí en México, porque mis papás fueron pastores, pastoreaban una hermosa iglesia allí, y pues mi vida social era siempre muy ocupada porque tenía muchos amigos, mucha comunidad, hacíamos muchas cosas como iglesia, desde deportes hasta veladas de todo tipo. Y un par de veces, un par de años, mi papá nos llevó a los jóvenes a un campamento de jóvenes. Tuvimos un campamento reciente aquí de Prisma, maravilloso. Y bueno, mi papá nos llevó, él tenía, no diría un minivan, porque no, era una megavan, así de misionero, ¿verdad? Como se describen así, 12, 15 pasajeros, y lo retacaba de jóvenes, de personas, y como pues muchos se animaron a ir y yo era la más pequeña de edad y de tamaño y ya no había espacio. Mi papá tenía una caja de herramientas
color rojo de metal que él ubicaba siempre entre el asiento de conductor y pasajero, y me dijo, ese es tu lugar para el viaje. Entonces, de Uruapan hasta Valle de Bravo, Estado de México, me tocaba ahí ir con espalda hacia la carretera, y un mareo horrible. Nunca le dije a mi mamá hasta después, ¿verdad? No, ni qué cinturón de seguridad ni nada, pero pues yo feliz. Fui al campamento, aquí está Dalila, la esposa de Julio, que fue parte de esos campamentos, si no me equivoco. Y bueno, divertido. Llegamos al campamento lleno de momentos inolvidables que íbamos a vivir, pero de entrada llegamos, vimos una cabaña que por fuera muy hermosa, pero entrabas y te diste cuenta que era una cabaña para 50 niñas, así, mujeres, literas de 3 pisos, y había 3 inodoros, 3 excusados, tazas de baño, como le digan en tu país, para 50. Y eran varios días, no eran 24 horas, 3 regaderas para todas. Yo vi eso, dije, Dios mío, ayúdame. Como llegamos temprano, nos tocó, gracias a Dios, cama hasta abajo. Yo me muevo un montón en la noche, me hubiera azotado muchas veces ahí. Y estoy platicando con una de mis mejores amigas, instalándonos, y ella está recargada así sobre la cama, así como estoy parada, está recargada. Estamos platicando, comunión, ¿verdad? Una con la otra. Y de repente mi amiga voltea y mira su mano, y le había caído en su mano, tamaño de su mano, una araña negra, como tipo tarántula. Entonces, mi amiga voltea, ¡ay!, grita y lo avienta, y le cae a otra chica, ¿verdad?, en otra cama. Y yo creo que los 2, 3 murciélagos que había en la cabaña, pues se alocaron, empezaron a volar, un relajo. Ahí momentos inolvidables, ¿cierto? Nos dieron de comer, desayunar, comer y cenar huevos revueltos. Y yo odiaba los huevos revueltos, hacía un frío. Estaba pasándola bien, comunión con mis amigas, pero lo demás fue un reto. Y luego yo digo que solo aquel, y quizá unas pocas más, a los 16 años, piensas que te vas a rasurar las piernas en un campamento, ¿verdad? Ríanse, está bien, no pasa nada. Yo llevé mi rastrillo, y en una de esas estaba buscando algo en mi maleta y platicando, pues la comunión, la plática estaba buena. Metía y sacaba mi mano unas 10 veces, y cuando por fin la veo, veo que me había cortado como un hoyo en el dedo, porque estaba el rastrillo destapado, hazme el favor, y me corté. Y aquí creo que fue Dalila, mi gran amiga Dalila, me llevó con el médico del campamento, y no tenían alcohol para limpiar. Entonces partieron un limón y me rasparon con el limón. Les prometo delante de Dios que me dolió más que mis partos. O sea, de verdad, una cosa espantosa. Momentos inolvidables. Digo, muchos buenos, muchos malos. Dios tocó mi vida, nunca lo voy a olvidar. Los momentos inolvidables en la vida son hermosos. Digo, cuando las vives, vives ciertos momentos solos, pero cuando lo vives como en equipo, con amigos, con otras personas, es hasta más memorable, es hasta más especial. Me encuentro de repente con mis amigas y nos reímos de eso, ¿verdad? Tuve un grupo pequeño cuando llegué aquí a Más Vida en el año 1997. Todavía tengo comunión, amistad con alguna de las chicas que estaban en mi grupo, y bueno, ahora mi equipo de trabajo de Unidas como mi grupo pequeño. Y la vida es maravillosa cuando estamos acompañados, la verdad. Y es tan importante, pues, tener eso en nuestra vida, porque, ¿sabes?, comunión con las personas no es nada más para los extrovertidos. De repente decimos, ay, pues es que yo soy introvertido, pues yo soy introvertida y yo necesito comunión. Comunión es para todas las personalidades, porque todos necesitamos el uno del otro. Y la verdad, dicen por ahí, leí esta semana, me encantó, decía, individualmente somos como una gota de agua, pero juntos somos como un océano. Y sí es cierto, juntos. Hay muchos versículos en la palabra también que hablan de lo poderoso que es estar juntos y lo que podemos lograr juntos. Pero bueno, a través de los siglos, la iglesia en general, la iglesia ha experimentado momentos inolvidables como el día de hoy, en el nombre de Jesús, juntos. Porque la iglesia somos todos, y gracias a Dios en su bondad y a la comunión que tenemos con Él, el uno con el otro, tenemos momentos inolvidables en su presencia, momentos de milagros, de transformación. Y hablando de tener esto con nuestra familia espiritual, yo veo que Tabita, la mujer en nuestra historia, experimentó muchos momentos inolvidables con su familia espiritual. De entrada fue resucitada,
o sea, y su familia espiritual ahí. ¿Y por qué digo familia espiritual? Porque parece ser, se cree que Tabita era una mujer viuda. Y no sé si notaste cuando leímos la historia que no se mencionó ningún familiar terrenal, natural de ella. Cuando fueron por el apóstol Pedro, dice que fueron dos hombres, no familiares. Cuando llega Pedro al cuarto, saca, dice ahí dicen a todas las viudas, a todos los creyentes, y cuando la resucita, no dice que llama al esposo, al hijo, no dice llamó a los creyentes, a las viudas, lo cual también da a entender que sí, parece que ella es una mujer viuda, que no tiene familia terrenal. Pero sabes, nada más quiero pausar y decirnos a todos, tengas o no tengas una gran familia terrenal, tienes una gran familia espiritual. Y eso es maravilloso, es una bendición. Puedes mirar a tu alrededor. Esta es tu familia espiritual y todos somos bendecidos. Y quiero también decirle a los mamás y a los papás y a lo mejor a algunas parejas que ni siquiera tienen hijos todavía, que todos podemos y somos, en el nombre de Jesús, madres y padres espirituales. Hay una gran generación que se está levantando y tenemos el honor y el privilegio de ser padres y madres espirituales. Yo doy gracias a Dios por Jared, por Lucas, por Sofía, mis hijos, pero doy gracias a Dios porque me permite ser una madre espiritual para muchas personas. Y yo creo que esto no tiene que ver con edad, tiene que ver con el corazón que tenemos como ser humanos hacia las demás personas. Y sabes, Tabita, en mi opinión, a lo que veo en la historia, es una gran madre espiritual, es una creyente en Cristo Jesús, discípula, está siguiendo el ejemplo de Jesús, y ella tiene el hábito diario, quiero llamarlo así, de estar alerta a la necesidad de las personas a su alrededor para poder ayudar y bendecir. Y es mi oración que como iglesia, y ya lo veo suceder, pero que podamos estar alertas y alerta siempre a la necesidad, porque hay mucha necesidad y Cristo quiere ayudar y bendecir y traer luz por medio de nosotros, y que podamos estar alertas como Tabita a lo que sucede alrededor y seguir el ejemplo de Jesús. Y bueno, no sé si en una de esas que Tabita estaba quizá ayudando o cuidando a alguien enfermo, se habrá contagiado de alguna enfermedad, no sé, pero el punto es que se enferma gravemente y se muere. Y entonces es que mandan llamar a Pedro, él llega, y me encanta, y como es nuestro lema en Más Vida este año, ese versículo que dice, no es por fuerza, no es por poder, sino por su espíritu, que Pedro llega y no tiene una actitud de que yo puedo hacer esto, sino que saca a todos del cuarto y él dice claramente que se arrodilla y ora. O sea, todos necesitamos a Jesús. Y él se arrodilla y ora. Ojo que para este momento en la Biblia, el único que había resucitado a muertos era Cristo Jesús. Y este es el primer relato en la palabra de una persona resucitada por un apóstol. ¡Qué maravilloso! Entonces se arrodilla, ora con fe, se levanta, dice la palabra, voltea hacia Tabita y no le tuvo que decir ni dos veces, nada más le dice, Tabita, levántate. ¿Sabes? Cuando el poder de Dios está contigo, no tienes que luchar mucho. Dios en un instante puede hacer cualquier cosa. Él no necesita siquiera mucho tiempo. Él es poderoso. En un instante, imagínate, está muerta y de repente respira, abre los ojos, se levanta. Y luego como que Pedro le dice, a ver, le dice, espérame. Va por toda la gente y les dice, les introduzco a Tabita. La que estaba muerta ahora está viva. ¡Qué maravilloso! Y hoy el Espíritu de Dios quiere levantarte, quiere hablar a tu corazón. Quizá te has sentido muerto o muerta en algunas áreas de tu vida, pero sabes, Dios te ha traído a este lugar porque siempre lo digo, pero es la verdad, te ha estado buscando y hoy te dice, levántate en el nombre de Cristo Jesús. Quizá tengo la bendición de ser esa persona en tu vida al día de hoy que te dice, levántate en el nombre de Cristo Jesús, y Dios hace y está haciendo algo en tu corazón. Pero vamos a pensar un poquito esta historia. Doy muchas gracias a Dios al estudiar este pasaje en estos días. Dije, wow, gracias Dios por la persona o las personas, no sé cuántos fueron, pero en la historia, que rehusaron creer que ese era el final de Tabita.
En esos días embalsamaban todos los cuerpos. No sé si notas que dice que lavaron el cuerpo. Digo, gracias a Dios por la persona o las personas que dijeron, no, nomás laven el cuerpo. ¿Podemos ir por Pedro? Todos necesitamos una persona o varias en nuestra vida que rehúsen creer junto con nosotros que ese es el final. Que rehúsen creer que ese es el final de tu matrimonio. Que rehúsen creer que ese fracaso que tuviste es tu final. Que rehúsen creer que Dios no te va a proveer. No, necesitamos ese tipo de personas. ¿Qué hubiera pasado si ella no tuviera esas personas en su vida? Gracias a Dios por esa persona. Y no solo necesitamos esa persona en nuestra vida, es mi oración que todos podamos ser esa persona para alguien más. No se trata nada más de nosotros, se trata de un cuadro mucho más grande y somos parte de una historia mucho más grande. Y Andrés, mi esposo, bien lo dijo en días pasados, dijo, lo más importante en tu vida es tu relación con Jesús. Y por eso, hablando de comunión y de comunidad en la iglesia, es bien importante que tengamos personas que digan, hey, no vas a tirar la toalla en tu relación con Jesús. Eso es lo que tú necesitas. No vas a dejar que nadie más tome el lugar de Jesús en tu vida. Tú necesitas una relación con Jesús. Necesitamos eso. Y este es el punto principal que quiero que te grabes, que lo consideres el día de hoy. Es que tu comunión con las personas fortalece tu comunión con Dios. Está completamente vinculado. Invertir en tu relación, en la comunión con las personas, es invertir en tu relación con Jesús. Va junto con pegado, como decimos. Y es maravilloso. Veo un Jesús en la palabra el día de hoy que le encanta, le fascina. Una de sus formas favoritas de revelarse a las personas como tú y yo es a través de otras personas. En esta historia de Tábita, por ejemplo, Tábita, por las personas en su vida, conoce el amor de Dios y ella da a conocer el amor de Dios a las personas por medio de su vida. Ejemplos como Abraham y Sara, por su hijo Isaac, el hijo de la promesa, conocen a Dios como el dador y el que cumple promesas. El pueblo de Israel, si tú lees tu Biblia, esclavos por tantos años, pero conocen a Dios como su libertador por medio de Moisés. Tantas historias en la Biblia. Yo doy gracias a Dios, yo Kelly, porque por medio de mi esposo Andrés conozco mejor cuánto Dios me ama y cuánto Dios cuida de mí. Tú, por ejemplo, puedes conocer a Dios como ese consejero, admirable consejero, dice la palabra en Isaías, que Él es por medio de otra persona cuando tú buscas un consejo. Tú puedes conocer a Dios como tu príncipe de paz cuando Dios habla a tu vida. Tú puedes conocer a Dios como tu amigo fiel cuando encuentras un amigo, una amiga que te ama incondicionalmente. Tú puedes conocer y conoces a Dios como tu proveedor. Por ejemplo, cuando tú provees para alguien más, ellos pueden conocer, y cuando ellos te proveen a ti, cuando alguien te da una despensa, una bendición, un regalo, es más que esa persona, es Dios mostrándose a tu vida como tu proveedor. Es maravilloso. Dios se revela así a nuestras vidas. Por eso la comunión con las personas fortalece nuestra comunión con Dios y lo conocemos más. Y yo sé que tenemos muchas razones para no tener este sentido de comunidad o no buscar conectarnos y todo eso. Pero yo quiero que hoy tú consideres que necesitas conectarte y tener comunión con las personas. Y es mi oración por ti, y yo creo que Dios te rodea de las personas correctas para influenciar tu vida para bien. ¿Sabes por qué te animo a que lo consideres? Porque Dios quiere bendecirte. Dios quiere bendecirte mucho más de lo que ya te ha bendecido, y Él quiere usar tu vida para que tú bendigas a otra persona y que tú puedas experimentar personalmente y comprobar que sí es verdad lo que dice la palabra, que es mejor es dar que recibir. Y sabes, al estar estudiando, empecé a pensar en muchos obstáculos
que todos tenemos como para no conectarnos, como para no tener comunión. Y bueno, hablando en contexto de iglesia, como para no congregarnos o como para no ir a un grupo pequeño. Honestamente, hice una lista muy larga porque hay muchas razones y muchos obstáculos, pero quiero conversar de tres que a lo mejor abarcan a la mayoría de nosotros. Tres obstáculos que necesitamos vencer para tener más comunión. El primer obstáculo es simple y sencillamente ese pensar de no me interesa, ese sentir, no me interesa, la verdad. No me interesa, no lo necesito, puedo solo, no va con mi personalidad. Como ya te dije, aunque no vaya con tu personalidad, todos necesitamos personas en nuestra vida, pero ese no me interesa, no tengo tiempo. No levante la mano nadie si lo ha pensado, lo has dicho, no, a todos nos pasa en algún momento, pero sabes, Tábita está en la Biblia, estamos estudiando hoy la historia de Tábita porque tuvo comunión, porque se conectó. Es más, ¿te fijaste que no hay ninguna frase que Tábita haya dicho que esté registrado aquí? Pero es su actitud de corazón, la comunión que ella tuvo, que su historia está aquí, y eso es maravilloso. Y sabes, el subtítulo de Eclesiastés 4 que vamos a leer, pero el subtítulo en la Biblia quizá aparezca en tu pantalla, dice: las ventajas de tener compañía. Y Eclesiastés 4 dice así, verso 9: es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Esto no es nada más para el matrimonio, para todos nosotros. Verso 10: si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle, pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. Alguien que está solo puede ser atacado y vencido, pero si son dos, se ponen de espalda con espalda y vencen. Mejor todavía si son tres, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. Digo, más claro no puede ser. Ahí está, el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. No lo digo yo, lo dice la palabra. Yo recuerdo hace muchos años, en uno de los primeros cumpleaños de nuestro hijo mayor Jared, quise hacerle una fiesta y yo dije, pero yo voy a hacer el pastel o los pastelitos, los cupcakes, como se llaman comúnmente. Y mi suegra ofreció ayudarme a hacer unos cupcakes deliciosos. Mi mamá ayudó, mi mamá ofreció ayudarme. Y yo dije, no se apuren, yo puedo sola. No sé si era que tenía como 22 años y me sentía la más vencedora o qué. Dije, no puedo, yo puedo sola, gracias. Y cometí el error de preparar los pasteles unas horas antes de la fiesta, y cuando me asomé al horno era un río de chocolate y no se iba a formar nunca ni un pastel grande y mucho menos unos chiquitos. Dije, ¿qué hago? Me puse a llorar, ya iba a ser la fiesta y yo no tenía pastel. Le hablé a mi mamá, le hablé a mi suegra, pues ya las dos, aunque querían ayudarme, ya no tenían tiempo de hornear, pero muy lindas fueron y compraron un pastel y salvaron la fiesta, ¿verdad? Y las mañanitas. Pero Kelly, me hubiera ahorrado el estrés. Sí, yo hubiera dicho, y si me hubiera interesado por recibir su ayuda. Y sabes, muchas cosas que vivimos en la vida son innecesarias, ¿eh? Cosas difíciles que nos podemos evitar si tan solo dijéramos, sí, pues sí, ayúdame, ¿no? Vamos a ser amigos aquí, vamos a apoyarnos. Una cosa tan sencilla que podemos hacer, porque muchas veces hasta nos quejamos, es que nadie me ayuda, y te están queriendo ayudar y te ofrecen, y no agarramos la onda. No sé qué pensamos de repente, pero la verdad, a lo mejor dices, ay, yo no necesito ir a la iglesia, no, yo puedo solo con mi ansiedad, con mi rollo. Yo no necesito hacer preguntas. O sea, vamos a ser un poquito más inteligentes y humildes y decir, ok, me interesa, me voy a conectar, sé que esto me puede ayudar, porque sabes, termino este punto porque ya los veo medio serios y todo eso, pero termino este punto diciendo, los retos de la vida se enfrentan mejor si estás acompañado, además de que es más divertido. Así que vamos a animarnos, vamos a interesarnos, a lo mejor al principio tienes que obligarte a hacer esto, pero después se va a hacer más natural para ti y lo vas a disfrutar mucho. Y eso me lleva a otro segundo obstáculo. Entonces, bueno, primero no me interesa, otro obstáculo que a lo mejor te identificas es que dices, pues quiero conservar mi imagen, mi apariencia. No quiero que nadie sepa exactamente cómo soy
o las mujeres, ¿no? Híjole, peor momento si alguien te descubre no maquillada, ¿verdad? La realidad de cómo es tu rostro, ¿verdad? Hermosa, hermosa, por cierto, ¿verdad? Pero y quiero conservar mi imagen, me da temor, me da vergüenza dejar a gente entrar a mi vida. Porque pues todos tenemos asuntos, ¿eh? Si tú crees que hay alguien en este mundo que no tiene, no. Todos tenemos asuntos, imperfecciones. Y me encanta que Tabita fue tan humilde como para dejar entrar a las personas a su vida. Su vida no era perfecta, digo, parece ser que es viuda. Su vida no es perfecta, pero ella integra y deja que personas se integren en su vida. Y Santiago 4, verso 6, segunda parte, dice así, por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y a veces nos enfocamos mucho en eso de que resiste a los soberbios, es cierto, pero ¿qué tal esa parte? Da gracia a los humildes. Da gracia a los humildes. Sabes, el hermano Pablo, nuestro pastor, compartió una historia que me impactó mucho. Y él cuenta que cuando él era el director del Instituto Bíblico, donde él fue por muchos años, él empezó a tener amistad con un hombre, creo que era africano, que tenía muchas inseguridades, había sufrido mucho. De hecho, cuando te hablaba, no te miraba a los ojos. Pero Dios empieza a sanar su vida, a usar al hermano Pablo, el joven se empieza a integrar, a servir, echándole ganas en las clases, pero de un día para otro de repente desaparece. Y el hermano Pablo está consternado, no lo puede encontrar, pasan casi 3 meses. Cuando por fin lo encuentra y le dice, amigo, ibas tan bien, ¿por qué desapareciste así? Y el amigo con lágrimas en los ojos le dijo, es que me empezaste a conocer demasiado bien. Y entonces se estancó por su vergüenza, por su temor, lo que Dios estaba haciendo en su vida. Y yo creo, y lo digo con ese corazón de amor que tengo por tu vida, que creo que muchos, tantos, hemos avanzado tanto y de repente el enemigo o algo en la vida te detiene y te entra una vergüenza y pausas. Incluso la obra de Dios que Él está haciendo en tu vida porque dices, ay, es que ese área de mi vida no. Quiero mantener cierta apariencia. Y sabes, yo te animo a que tengas comunión y amistad y bueno, sobre todo consejo y tratar asuntos, sí, con la persona correcta. Pero hay que hacerlo. ¿Qué importa nuestra apariencia externa? Importa nuestro corazón. Porque Dios tiene grandes cosas para nosotros. Y será uno, dos o tres de nosotros. Pero quiero decirnos, si te humillas para buscar ayuda para abrir tu corazón, quizá en cuanto a tus luchas, en cuanto a tus tentaciones, adicciones, en cuanto a la necesidad en tu matrimonio, con tus hijos. Si te animas a abrir tu corazón en cuanto a esa depresión o soledad, confío contigo que Dios te dará gracia, porque así dice. Pero al humilde Dios dará gracia y Él está listo y dispuesto para extender gracia a nuestras vidas. Y quiero animar a alguien y decirte que aunque pases por momentos de vergüenza, porque todos pasamos por momentos de vergüenza, desde que te tropiezas en público y te caes, ¿verdad? O le pegas a alguien en la calle con el coche, o un momento de vergüenza que pensaste que podías hacer algo y siempre no son momentos de vergüenza que son inevitables, pero tenemos un Dios que aunque pasemos por momentos de vergüenza, no nos permitirá terminar avergonzados. Es muy diferente, separa ese momento de vergüenza y créele a Dios, ok, he vivido esto, pero yo no voy a terminar avergonzado, porque mi Dios es grande y soberano. Pedro, el apóstol Pedro, él fue el que negó a Jesús 3 veces. En el libro antes, en la Biblia, en las epístolas, él negó a Jesús 3 veces cuando Jesús está yendo a la cruz, pero es este mismo que aunque pasó ese momento de vergüenza, Dios no permitió que terminara avergonzado y es Él el que está resucitando a Tabita de los muertos. Vamos a rendir nuestro orgullo y nuestras apariencias a Cristo Jesús y dejar que Él extienda gracia. Y aunque hayas pasado por un mal momento, no vas a terminar avergonzado. Y eso me lleva a mi último punto, porque sé que varios, porque soy así también, están quizá pensando, sí, Kelly, ya he hecho esto de abrir mi corazón y de buscar amistad, de tener comunión, y tuve una mala experiencia.
O sea, nadie levante la mano, ¿verdad? Pero tuve una mala experiencia. Tabita, supongamos que sí es viuda, pues qué mala experiencia perder a tu esposo. Qué mala experiencia amar y después ya no tener a esa persona en tu vida. No es una historia de amor ni es romántica, pero yo veo a Tabita que aunque quizá bien haya sufrido soledad, dolor, sin embargo ella vuelve a abrir su corazón para amar, para ayudar, para bendecir. Y Hebreos capítulo 10, verso 24 dice así: pensemos, esto es para todos nosotros, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones, y no dejemos de congregarnos. Me encanta que hemos empezado a congregarnos, están personas viendo y personas aquí, porque es maravilloso congregarnos. Dios hace algo tan especial y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso de Jesús está cerca. No dejemos de congregarnos, aunque hayas tenido una mala experiencia. Dicen por ahí que no hay iglesia perfecta y no lo hay. Y si es que hubiera, cuando llegamos tú y yo ya no es perfecta, porque nadie es perfecto. Solo Cristo Jesús es perfecto. No hay grupo pequeño perfecto, no hay líder perfecto, no hay amigo perfecto, no hay esposo perfecto, no hay nadie perfecto, porque solo Cristo es perfecto. Y todos tenemos esas experiencias, y yo soy de las personas que no me gustan y los juegos en grupo. Esos juegos de que todas vamos a correr alrededor, no me gustan. Pero un día me animé de chavita, como a los 16, a jugar un juego en grupo. Me entró como una valentía, dije, yo puedo. Estábamos en la iglesia de mi papá, en Uruapan, estábamos jugando un juego que le llamaban el paliacate, que era extender como un paliacate, un pedazo de tela, y ver quién lo alcanzaba primero. Era como una carrera. Yo me formé y dije, ahora sí juego. Pero siendo muy maternal, como siempre he sido, yo vi que había arena suelta en la cancha donde estábamos jugando. Yo le dije a todo el grupo de jóvenes, tengan cuidado amigos y amigas, no se vayan a resbalar al momento de correr con la arena. ¿Quién creen que se resbaló? Y feo. Gracias a Dios. Y agarré el paliacate primero, eso sí, gané. Pero al momento de agarrarlo, iba a caer. Yo no sé cómo tendría la cara en este momento si no fuera por la bondad de Dios. Pero el último momento levanté la cara, pero me alcancé a abrir toda la barbilla. Hasta el hueso se me veía. O sea, el dedo desaparecía de tocarme tan profunda la cortada que dije yo, nunca más. Nunca vuelvo a jugar un juego en grupo. En otra ocasión, ya no era juego en grupo, pero a piñata. La piñata en México, y las hacían de barro. Y la única vez y la última en toda mi vida que me aventé a la piñata por los dulces, me tocó tener un pedazo de barro aquí y una gordita que me cayera encima. Y me enterraron en el barro, dije, nunca más. Digo, yo sé que soy Grace por la que está riendo acá, pero la verdad es que a veces no suceden cosas y dices, ay, nunca más. No, yo por fin dije, sí, sí voy. Y voy y me trataron mal, no me saludaron. Por fin abrí mi corazón y me lo rompieron. Por fin dije algo y me engañaron, chismearon, ¿verdad? Acerca de mí. Por fin me animé a abrir un grupo conexión. Por fin me animé a hablar en público. Por fin me animé a exponer en la universidad, en la clase. Y me fue mal. ¿Sabes? No dejes que una desilusión del pasado te robe de una bendición en el futuro, o de muchas bendiciones en el futuro. Y yo siento que hay muchos aquí que Dios tiene, o sea, de verdad que yo veo a Jesús con tantos regalos y tantas bendiciones, pero algunos tenemos miedo de tomarlos por cosas que nos ha pasado. Vamos a dejar el pasado atrás. Sí, no estamos negando que fue una mala experiencia, pero hoy es un nuevo día y la misericordia de Dios es nueva cada día, ¿sabes? Te esperan muchos momentos inolvidables. Y por eso te digo, y vamos a orar, tu comunión con las personas fortalecerá tu comunión con Dios. Considera eso el día de hoy. Y considera que tu comunión con las personas, que va a fortalecer tu comunión con Dios, también te va a ayudar a seguir peleando y ganando en la buena batalla de la fe. Mateo 18:20 dice, y vamos a orar, porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre,
ahí estoy yo en medio de ellos. Qué maravilloso es conocer y experimentar la presencia de Dios individualmente. Es poderoso, invaluable, no lo podemos comparar con nadie, pero de verdad hay una dimensión nueva y grande que Dios quiere mostrarse a ti al experimentar su presencia, su ayuda, su comunión, donde están dos o tres reunidos, o más en este caso, en su nombre. Así que cierra tus ojos, quiero hacer una oración por el mensaje y uno más. Señor, gracias por esta hermosa iglesia. Si quieres, puedes extender tus manos ahí enfrente de ti. Señor, gracias te damos porque nos amas. Gracias porque te revelas a nosotros y podemos tener comunión y nos enseñas más lo hermoso y lo grande y lo bueno y lo fiel que eres tú por medio de otras personas. Y Dios, hoy rendimos nuestros obstáculos, nuestros argumentos. Quizá hay otros aquí representados, ni siquiera los que yo he mencionado, Jesús, pero hoy los queremos rendir a ti. Señor, si hay un espíritu apático en nosotros, gracias porque no nos condenas, más bien nos motivas y nos dices, hey, despierta, que quiero bendecirte y quiero que seas de bendición. Así que ayúdanos a interesarnos, Señor Jesús, sin importar nuestra personalidad. Y rodéanos, Señor. Yo sé que hay personas aquí que realmente no tienen buenas amistades, y yo pido que tú les des buenas amistades en su vida y que nos ayudes a todos a ser un buen amigo, una buena amiga. Señor Jesús, gracias te damos porque podemos, Señor, ser quienes somos delante de ti. Tú nos amas y tú nos recibes y no tenemos que aparentar ser alguien que no somos. Y también danos esas personas en nuestra vida, Señor Jesús. Ayúdanos a ser lo suficientemente humildes como para abrir nuestro corazón con las personas que tú pones en nuestra vida. Y gracias porque tú nos darás gracia al hacerlo. Y Señor, yo pido que tú sanes corazones, Señor, y aún tú sanes recuerdos, Señor, de malas experiencias. Y hoy decidimos creer que es un nuevo día y que tu misericordia es nueva cada mañana. Y Señor, queremos seguir adelante, no dejar que ninguna desilusión nos robe de una bendición en el futuro. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias. ¿Por qué no te pones de pie? Quiero hacer una oración de fe, de salvación con aquellos que hoy necesitan hacerlo y quieren hacerlo. Y sería genial que todos pudiéramos repetir esta oración después de mí. Y vamos a poner nuestra mano sobre nuestro corazón y vamos a hacer esta oración de fe. Y pueden decir, Señor Jesús, hoy yo creo y confieso que tú eres el Hijo de Dios, que tú moriste en la cruz por mis pecados, para darme vida eterna y salvación. Te doy gracias porque tú resucitaste al tercer día, y te doy gracias porque el día de hoy te revelas a mí como mi Salvador, como mi buen Padre, y hoy te entrego mi corazón. Gracias por perdonarme por todos mis errores, y gracias porque a partir de hoy yo creo que tú eres mi Dios, mi Salvador, y que soy bendecido, soy amado y tengo vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si hiciste esta oración de fe junto conmigo, quiero invitarte a que te mantengas conectado, porque aquí en pantalla está apareciendo ahorita un QR en donde podemos explicarte cuál es tu siguiente paso, o asimismo en el chat puedes escribirnos ahí. Queremos ayudarte a seguir creciendo en tu relación con Jesús. Oramos todos juntos. Tú superas lo que imaginé.